vamos a tratar un tema muy interesante con una gran amiga de Astele, una gran profesional, o sea, Marta Loria. Podría decir mil cosas, pero lo cierto es que vamos a ser muy concretos en cuanto al tema. Gracias, Rosa Marta, por estar aquí. Gracias, al contrario. Es un honor que platiquemos después de 2 años. 2 años. Dos años de que estuviste por acá. Ajá. Platicamos en ese momento de la situación de la mujer, de la situación del empoderamiento, de los proyectos, cuestiones sociales, pero hoy me gustaría tratar dos temas muy, muy interesantes. A raíz de que los Estados Unidos, la frontera norte de México, sur de Estados Unidos, se habló de tanto el tema de migración, de la repatriación, etc., todos nos fuimos, sí, por el muro, por las cosas de alguna manera estrambóticas o más llamativas. Dolosas, sí. En el tema. Nos empezamos a preocupar de muchas cosas que son válidas, pero hay otra cosa, otros temas fundamentales ahí. ¿Qué pasa con la situación de los migrantes, niños y niñas? Y sobre todo también, hacia el norte, ahorita estamos preocupados por los que nos están devolviendo. Pero ¿qué pasa cuando volteamos hacia abajo y vemos el sur? Lo que, si bien es cierto que no hay muro, pero hay veces que son más los muros en cuanto a modales, conductas, que los físicos, ¿no? Entonces me gustaría que platicaras, ¿qué es lo que está pasando en el tema migratorio? Gente que como asociación civil, como educadora por naturaleza y politóloga, pues uno de los temas que más me ha preocupado siempre es lo que sucede en la frontera sur y por qué no se está haciendo grandes cosas, ¿no? En efecto, tú más que, como bien lo dices, más que el muro, más que el contexto de lo que eso significa, es cómo se están haciendo las cosas y las causas por las que están haciendo. Y quizá eso pues duela a lo que se llama el orgullo mexicano, ¿no? Uh-huh. El número de repatriados está haciendo el discurso, ¿no? Que si con Obama eran mucho más, ¿no? Digo, en 2016 tan solo tuvimos más de, no sé, 145 mil repatriados, ¿no? Y en este mes, de lo que fue el último mes de enero, hay 13 mil, y lo comparan con la cifra de 2016. Creo que eso no debe ser el discurso. El discurso es qué va a pasar, ¿no? Retornan niños sin padres, retornan padres sin niños, y se están violando derechos humanos muy, muy importantes, ¿no? Simplemente ayer estuve en la reunión en el Colegio de México sobre violencia y paz, es un seminario, y ayer se hablaban de 25 puntos en los que se están violando los derechos humanos con estas medidas. Y me voy a ir, no obviamente a los 25, pero sí al 14 y al 15, ¿no? Donde el 14 prácticamente señala que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde la carta de la propia OEA, está establecido que se debe obligar de alguna manera el gobierno de Estados Unidos a proteger y custodiar a los niños y no a su devolución. O sea, como que la última opción es la devolución. Sin embargo, parece que no. Parece que la devolución está siendo la opción inmediata en el caso de estos chicos, y la preocupación de nuestro gobierno está siendo en dónde, si los van a aceptar, si van a poder revalidar los estudios, etcétera. Y yo de verdad creo que la preocupación debe ser en otros sentidos totalmente distintos. Primero, en que se está violando el derecho del propio niño básico de la protección, que además por la Comisión Interamericana y por justo en la sección 235 también de un tratado que existe en materia de derechos humanos, se está violando este derecho de protección. Por otro lado, el punto 15 que señalaban habla también sobre la destrucción de las familias, ¿no? El derecho básico de cualquier niño, niña y adolescente que está ahora en su Ley General de Derechos es el tener una familia, ¿no? El estar dentro del seno familiar. Y pues se está totalmente violando ese derecho. Yo creo que son las principales cuestiones psicosociales. En cuanto a las académicas y educativas, que será un punto que me encantará tratar, si quieres, ahorita más adelante, pues no tenemos ni siquiera suficiente matrícula. O sea, no tenemos los espacios suficientes para poder incorporar a estos chicos a la parte educativa. Y se trata de revalidar los estudios que también ya salieron en normas y mandatos al respecto, que bueno, sí es importante, pero yo creo que no es nada más para los repatriados.
Esto debe ser para cualquier chico que se vaya a estudiar, porque se va un año, porque la familia se tiene que ir, porque desea irse a estudiar fuera, y que se le revaliden en cualquier lado sus estudios. Finalmente, son similares y en el mismo grado académico. Entonces, creo que no, volviendo a repetir, no es el punto la reincorporación, es el punto la reincorporación y no precisamente la revalidación de los estudios. ¿Dónde van a entrar? Si nos damos cuenta, las matrículas, menos del 40, más del 40% de los chicos se quedan sin entrar a las universidades porque no hay esa oportunidad, ¿no? Entonces, creo que ese sería el discurso, la violación de los derechos humanos y las circunstancias en las que se van a incorporar estos niños, niñas y adolescentes. En el caso de reversa, de sur a norte, los que pasan en tránsito, bueno, en el mejor de los casos son mexicanos, pero muchos de ellos vienen de Honduras, Salvador, Guatemala y Belice, y no precisamente son mexicanos. Y bueno, pues tenemos que, como México, hacer, pues acogerlos, refugiarlos, y tampoco tenemos los suficientes recursos, y tampoco ni educativos ni económicos para este tema. Perdón, pues habría nada más aquí. Te hago una pequeña interrupción. ¿Se ha pensado cuánto, o se ha estimado cuál sería el número de niños en educación susceptibles de educación a nivel primaria, secundaria, prepa? ¿Ya te tiene la estadística o la estimación con esta devolución? Y el otro punto, ¿se ha pensado realmente cuál sería el impacto de los niños nicaragüenses, hondureños, etcétera, en las familias mexicanas? Que, o sea, estás hablando de que probablemente son niños sin padres o padres sin niños, pero los que son niños sin padres vienen con una educación completamente distinta. No digo que sea buena o mala, no, eso ya se verá. Pero ¿cómo se van a insertar? Claro. No, o sea, perdón, en cuanto a números, ¿de qué estaríamos hablando? Mira, en cuanto a la parte de abasto, creo que no. Creo que no tendríamos las matrículas suficientes, y mucho menos a nivel universitario. Pero estaríamos hablando, o sea, de 100, 200, 300 mil, o sea, ¿qué número? Mira, aproximadamente, que son cifras que yo me permití traerte, y si no tienes inconveniente, las voy a leer. Mira, en el mes de enero, de los 13,653 repatriados, 903 fueron menores de 18 años. De estos, 723 son hombres, únicamente 180 son mujeres. No es dato menor el tema de las mujeres, sin embargo, es importante considerar este fenómeno. Son más los jóvenes hombres que tratan de emigrar, y la causa muy clara es la falta de oportunidades, ¿no? De este número, estamos hablando de que 392 están entre 12 y 17 años, ¿sí? De los cuales 81 son mujeres y el resto son hombres. De 212, que es una cifra igual, entre 0 y 11 años, y la mayoría de estos van no acompañados. Estás hablando que están viajando niños de entre 0 a 11 años fuera de sus casas y sin ninguna compañía. Estas cifras las establece la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, te vas a cifras de la Coordinación Nacional de Estrategia del Instituto Nacional de Migración, y las cifras son distintas. Te dicen que son 600 los que son repatriados en la frontera norte diariamente, y de los cuales señala que estos son de 50 a 100, son menores de edad, no acompañados. Uy. Entonces, es alarmante, ¿estamos de acuerdo? Es alarmante el tema, y el tema es que estamos, pues tenemos un tránsito, no importa si son 12 o 50, claro que las cifras siempre importan, ¿no? Simplemente, ¿qué está pasando con ellos? En tu segunda pregunta, se está creando por las organizaciones de la sociedad civil, que yo soy parte de ellas, se está pensando en lo que serían los hogares de acogida. Pero un hogar de acogida, pues, tiene que ser un hogar familiar, que haya abasto de alimento, de educación, de recursos económicos para poder acoger a un repatriado, ya sea solo o acompañado, o en familia o sin familia, ¿no? Y creo que pues no estamos al 100%, podríamos pensar, que México está preparado, a mi juicio, para tener hogares de acogida al 100%. ¿No? Es que, mira, así como deberían de ser, ¿no? Sí, desde luego, porque yo estoy pensando hogares de acogida. En primer lugar, si no tenemos, de hecho, en muchas instituciones no tenemos la gente adecuada, uh-huh. Incluso se ha declarado que hay secretarios de Estado que van a aprender, ¿no? Entonces, cuando piensas eso, te das cuenta que, o sea, no existe la capacidad adecuada. Y si empezamos a improvisar, o sea,
¿no será peor la improvisación que el no actuar? Pues yo creo que sí, lo que pasa es que pues esto está rebasando, ¿no? Yo creo que estas medidas se debían de tomar hace muchos años. O sea, hace tan solo en los años 2010, 2011, era el doble de repatriados que se están dando en los últimos 2 años, el doble de personas repatriadas. Esto quiere decir que la problemática ya viene de mucho atrás. Y no es un tema de gobiernos, no es un tema del presidente actual en Estados Unidos o en México. Es un tema del fenómeno migratorio que está sucediendo hace muchos años, que no se ha hecho absolutamente nada en este tema de la repatriación en cuanto a qué pasa con las familias que regresan. Ahora, si la familia regresara a su mismo sitio de origen, quizá podría ser más fácil también para los gobiernos hacer este efecto de los hogares de acogida y llevar mejor un mayor control de esta situación, pero regularmente no. Se quedan en el norte del país o se quedan en el Distrito Federal. O sea, un repatriado que se va a Oaxaca, digo, perdón, una persona que se va a Oaxaca y es repatriado de nuevo al país, no regresa por particular, o sea, es raro que regrese a su estado. No, de hecho, o regresa a Chiapas o a Zacatecas, se queda en la frontera norte. Claro, por eso se les llaman los oaxacalifornianos, ¿no? La gran cantidad de oaxaqueños que se han quedado en la península. Y se quedan ahí buscando, ¿por qué? Porque la oportunidad es mejor ahí que cualquier otro lado. Y siguen buscando el sueño americano. O sea, se van a quedar ahí hasta que tengan esa oportunidad porque simplemente no quieren regresar a lo que tenían. Y lo pasa lo mismo con los chicos de Honduras, de Salvador, de Guatemala, y Belice y todo eso. Es impresionante lo que estamos hablando. Y algo que me llama mucho la atención es que, o sea, si dijeras, esta es la excepción de la regla que en cuanto a las instituciones, que son instituciones que tienen la capacidad, la calidad, diría, bueno, ok, pero es la regla. Llegas a un momento dado a encontrar verdaderas instituciones que no están cumpliendo su función. Y aquí no es hablar de corrupción, ni no, simplemente es hablar de un nivel de preparación o un nivel de improvisación que llama mucho la atención. Vamos a una pequeña pausa, pero antes de irnos a la pausa, yo te pregunto, Rosa María. Ajá. Si tú tuvieras una varita mágica, seguramente cambiarías de país. Pero como servidora pública, ¿qué haces para meter al chip a los servidores públicos de que esas personas son personas y que son mexicanos o pueden ser mexicanos y que los debemos incorporar a esta sociedad? No me respondas. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales.
conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos con Rosa Marta Loria platicando de, oye, ¿qué sucede? O sea, realmente, ¿qué podemos hacer para cambiarles el chip? No solo los servidores públicos, sino la comunidad con respecto a los repatriados que vienen, integrarlos, facilitar la reinserción. Y también hay que verlo por otro lado, los que están llegando del norte, que no son mexicanos, pero lo que tú decías, son una cantidad de niños, ¿qué vas a hacerlos? ¿Regresarlos? ¿A dónde? Si muchos no tienen datos o no tienes forma de incorporarlos, ¿cómo hacemos para reinsertarlos a nuestra realidad mexicana y que sean productivos? Exactamente. Mira, me preguntabas hace rato sobre si yo fuera servidor público y tuviera una varita mágica, ¿no? ¿Qué es lo que haría? Bueno, primero que nada, creo que deben de humanizarse un poco más. O sea, tenemos que hablar de que esto puede convertirse en un desastre humanitario. O sea, el tema migratorio, y no nada más en la Ciudad de México, en otros países, continentes, etcétera, ¿no? Platicamos hace ratito en el corto, como estamos hablando, de por qué razones, cuáles son las causas por las que migran estos chicos. Y tenemos que centrarnos, yo creo que como servidores públicos, como asociación civil, como promotores de la defensa de los derechos humanos, en cualquier contexto, ponerte en el lugar de estas personas y cuáles son las causas. Generalmente un niño que transita para irse a la frontera solo es porque va a buscar a sus padres. Entonces, va a aguantar cualquier circunstancia, amenaza, violación a sus derechos, maltrato, etcétera, con tal de estar con sus padres, ¿sí? Entonces, tienes que ponerte en ese contexto más humanitario. Un joven, ¿por qué viaja también? Viaja porque busca mejores oportunidades y mejor calidad de vida y tener una vida más digna. Pero en el trayecto tiene que soportar una serie de indignaciones, de faltas a su propia violación de derechos humanos. Bueno, hay estudios, no totalmente evidenciados, pero sí hay estudios donde se observa que un promedio de las 10 mujeres que transitan, aunque son menos las mujeres, como lo hemos dicho, que transitan hacia la frontera, sí, de cada 10, 6 sufren algún tipo de violación sexual. Eso es complicado, ¿no? Difícil. Perdóname, de entender. O sea, que sufren la violación. De algún tipo, ¿no? Estoy de acuerdo, pero ojalá se quedara en eso, pero vienen enfermedades. Ah, no. O sea, vienen consecuencias, ¿no? Claro, o sea, embarazos. En lo posible, lo mejor sería que nada más quedara hasta ahí. No. Pero hay repercusiones, ¿no? Emocionales, psicológicos, sociales, de salud, o sea, hay una serie de efectos en todo eso, pero desafortunadamente es el precio. Entonces, como yo te decía al principio, creo que el principal discurso y la mirada tiene que voltearse hacia el sur.
Yo sí entiendo los intereses de poder, de política, de economía, para voltear hacia el norte. No es cosa fácil, ¿eh? No, claro que no. O sea, este es un distrito que ha crecido y ha venido creciendo, y lo hemos dejado crecer, ¿no? Porque tanto socialmente no lo hemos visto. Es curioso que tú llegues a estados como Oaxaca y de repente encuentres comunidades totalmente afroamericanas viviendo por años, que desde hace muchos años transitaron migrando de una calidad de vida y se instalan en haciendo su propia comunidad y su propia forma de vida, lejos de la violación a sus derechos. Entonces, creo que este es un fenómeno que está creciendo demasiado rápido y nos está rebasando. Y además hay otro aspecto importante. Por ejemplo, tú dices de las comunidades de otros lados, pero ¿qué pasa con las comunidades, por ejemplo, de Chihuahua? Los menonitas que ya los han mandado a Campeche y esos estados, que es otra inserción de población, y digo, que no es menor, ¿eh? No, no es menor. De hecho, quería yo platicarte el tema. Yo creo que serían aquí tres instancias particularmente que yo creo que deben tener. Desde luego la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde luego el tema de la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Migración, de Asuntos Religiosos, pero, por ejemplo, hay una comisión en la subsecretaría que es la comisión que atiende a los refugiados. Simplemente han recibido solicitudes y solamente de tanto salvadoreños, hondureños, y solamente pueden atender el 40% o el 25% el año pasado. El 25% de las solicitudes que manda un salvadoreño, un hondureño, pidiéndole refugio a México. 25%. Entonces, si estos chicos, ya más jóvenes, familias, hombres, mujeres, van a pasar por el trayecto y cuando lleguen a la frontera norte no van a pasar para allá, si el gobierno a través de esta comisión no les da ese refugio, ¿cómo dónde tú te supones que se van a quedar? En algún lado. Y una opción, desafortunadamente, es la delincuencia organizada. Claro, y la imaginación. Entonces, empiezan como jornaleros. Se meten a las afras, a los campos agrícolas, y posteriormente se van trasladando a otros puntos donde la delincuencia crece. Y pues vamos a tener, creo que, otros problemas que, como dices tú, bien, los efectos tanto en la parte sexual como esta violación de derechos humanos, como la falta de capacidad que sea el gobierno ante esta problemática, van a venir otras problemáticas. Les traje un mapa de lo que es la ruta migratoria, quizá la hemos conocido mucho. Ahí la estamos viendo ahí. Exactamente, mira, por ejemplo, ¿qué es El Salvador, Guatemala, Honduras, Belice? Cruzan de la parte de Belice y Guatemala, cruzan muchas veces por Belice, se van hasta Coatzacoalcos y se quedan en Tierra Blanca. ¿Te suena Tierra Blanca? En Veracruz, o sea, violencia, ¿no? Estamos igual. Y en el tema de lo que es Guatemala, El Salvador, Honduras, van cruzando directamente por el lado de Chiapas y también llegan a Tierra Blanca. Esto es en lo que es la ruta que se llama la Ruta del Pacífico. Y luego de Tierra Blanca van trasladándose hasta el Distrito Federal y ahí se ramifica en cuatro canales, que era por donde pasaba la bestia, que todavía pasa en dos de ellos, ¿no? Y de ahí se van, uno que llega hasta la frontera de lo que sería Nuevo Laredo. Tamaulipas. Esta primero es por Monterrey, que pasa por San Luis Potosí. Y van dejando rezagos de violencia, se van quedando. Si yo vemos esta ruta, vemos muy claramente que pasan San Luis Potosí, Ciudad Victoria, Matamoros, Reynosa, y claramente son puntos donde ha incrementado la violencia. ¿Y por qué? Porque tiene una relación directa con la ruta justamente de la violencia, la delincuencia organizada, del narcotráfico y el tráfico de armas. Luego viene la otra ruta, que también es por Zacatecas, por Guanajuato, y van llegando ahí hacia la parte de Nuevo Laredo también, y la otra que es por Jalisco, Nayarit, y va llegando por Chihuahua a lo que es El Paso, Texas, y la otra que es la que casi va directamente desde el Distrito Federal hasta Baja California, y va pasando. ¿Esa es la ruta más deseada? ¿Llegar a California? Sí. De hecho, por eso dicen que los oaxacanos están en Los Ángeles, la mayoría, claro. Por ejemplo, ¿no? Y te voy a decir por qué. Porque la ruta marítima entra por lo que es las costas de Oaxaca, de Salina Cruz, y se va directo, por vía mar, pues, se va directo hasta Baja California. Y hay otra ruta que le llaman del altar, que va desde Chiapas, directito, desde Chiapas hasta Baja California. Entonces,
si analizamos estos puntos, que este mapa no es de lo último que tenemos, ¿no? Pero sin embargo, quiere decir que este movimiento ha ido dándose por muchísimo tiempo. Y es la misma ruta que está tomando la delincuencia organizada. Sí, tengo dos dudas. Ajá. También ha habido ahorita grandes movimientos que vienen de Venezuela, que vienen de Haití, y ya no tanto, pero también era de Jamaica. No, que digo, no son tantos. Los que vienen de Venezuela, ¿cuál es la ruta que están viniendo? Pues creo que es ruta marítima y por vía aérea. Marítima y aérea. Uh-huh. Ok, los que vienen de Haití, es obvio que tienen que incorporarse en algún lugar a Centroamérica. Exactamente, y de ahí llegan a Centroamérica y luego Jamaica. Suben por la misma parte de allá, efectivamente. Pues mira, de Jamaica, la verdad, me estás poniendo allí porque no conozco el tema de Jamaica por donde pueden estar viniendo. Habrá que checarlo, pero debe ser algo similar que sería por Centroamérica. Como en alguna ocasión eran más los cubanos, que también son otra ruta. Efectivamente, interna, ¿no? Que también entraban por la zona de Centroamérica y muchas veces por la parte de Cozumel, Quintana Roo, etc. Y suponiendo ya que se solventara el problema de educación, ¿en qué momento o ante qué estaríamos en el aspecto de salud y seguridad social? Híjole, pues mira. Pero si quieres, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña sí. pausa, te dejo pensar y regresamos en un momento. Okay. Estamos en tus propias palabras, volvemos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
propias palabras. Bueno, te comentaba, Rosa Marta, ¿qué pasa en un momento dado, suponiendo que el problema de inserción o reinserción y el problema de educación estuvieran satisfechos? ¿Qué pasa con la salud y seguridad social? Mira, pues sí es una gran preocupación, porque finalmente los repatriados se tienen que incorporar al mercado laboral, ya van a vivir. Puede ser que el gobierno ahorita los incorpore, estaban diciendo que uno de los temas, por ejemplo, era de vivienda, y que incluye parte de seguridad social, y que el gobierno a lo mejor buscaría una vivienda, ¿no? Pues les puedes dar casa, les puedes dar quizá 3-10 despensas para que sobrevivan, pero tienen que tener entrar al mercado laboral. Y la mayoría de los que van a entrar al mercado laboral, van a entrar al mercado laboral sin seguridad social. Como lo están haciendo nuestros jóvenes que salen de las universidades, lo primero que hacen, su primer trabajo de contacto, es un empleo informal o con un salario, pero sin seguridad social. Entonces, yo creo que en este tema, seguridad social, desde la parte laboral, no la van a obtener, seguramente. Y el seguro popular, pues no creo que nos dé abasto, porque si hoy por hoy no es suficiente, porque entendamos que el seguro popular se da también en el mismo contexto del mismo número de clínicas y el mismo número de servicios, ¿me explico? No es que hubo el seguro popular y se crearon clínicas especializadas en algunos sitios sí lo hicieron, en algunos gobiernos estatales hay clínicas especiales para atender el seguro popular, pero francamente no es suficiente. Entonces yo creo que en el tema de seguridad social y en el tema de salud va a haber muchas problemáticas. Y déjame insistir que en el tema educativo también, porque estaríamos hablando también que si en México no ha crecido la matrícula ni siquiera un 2%, cuando hay otros países donde la matrícula crece hasta un 10%, imagínate con todos estos niños jóvenes que van a buscar oportunidades, no nomás de trabajo, sino también a muchos de estudio, ¿en qué matrícula los vas a meter? ¿Me explico? O sea, ¿de dónde? Ahora, el secretario de Hacienda bien lo dijo hace cerca de 3 semanas, no hay suficientes recursos para los repatriados, es una realidad. Entonces, creo que no debe ser un discurso de asumir culpa, de poner culpa, sino asumir responsabilidades. Y tenemos que buscar un contexto que resuelva esta situación, porque de todas maneras se van a regresar. Y debemos de buscar contextos, y creo que los sectores, tanto el sector social, el económico y el de gobierno, los tres sectores tienen que participar. Ahora, perdóname. No empresarios. Sí, desde luego. Yo creo que somos los más comprometidos. Ojalá que se olvidaran de las cuestiones políticas los empresarios y los líderes empresariales y se abocaran a realmente satisfacer las necesidades de los empresarios. ¿Por qué? Porque en la medida que descuiden ese aspecto social de estos nuevos, perdón que lo diga, de estas personas rezagadas, política, económica y cultural, pues entonces van a generar focos de infección para la sociedad. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Tener menos problemas o más problemas? Yo creo que es una responsabilidad de todos y lo has dicho perfectamente bien. Pero hay algo que me llama la atención. Con el presupuesto que se le da a los partidos políticos, o sea, te pregunto, tú como responsable social, ¿se legitima tanto apoyo a los partidos y tanto descobijo a cuestiones de derechos humanos? No, desde luego que no. No estaría, creo que no es legítimo la cantidad de presupuesto que se asigna a los partidos y lo que se descuida en esta parte. Y tampoco sería legítimo, hablando del tema del presupuesto, que se pague el 80% del presupuesto en educación en nóminas. Y no porque sean docentes o no muy preparados ni sindicatos, no es un tema. Es la cantidad de recurso, el 80% de educación se deposita en nóminas. Solamente con el 20% del sistema educativo. Sacan un nuevo modelo del sistema educativo, está bien, perfecto, que aprendan inglés, que tengan computación desde kinder, todo lo demás, que aprendan a aprender, que eso viene desde 1994, porque, bueno, soy educadora y por un francés, entonces tampoco es el último grito de la innovación educativa. Pero vamos, todo eso está bien. Pero volvemos al tema, con una capacidad limitada, cuando no hay ni papel de baño en las escuelas, como decía bien, cuando no hay escritorios, hay unas imágenes, de hecho, que traigo de escuelas tomadas por nosotros, por la fundación, en situaciones complicadas, y así están recibiendo la educación. Vamos a pedir ahorita a producción que nos haga favor de repetir algunas de las escenas que has traído de las escuelas,
que es verdad, ahí está, ya los estamos viendo, que es verdaderamente ahí inquietante. Ahí están los, ¿no?, migrantes en la bestia. Y hay un libro que se llama El camino de la bestia, que sacó un italiano periodista, y permíteme después mandarle a tus seguidores el nombre del autor. Excelente libro de un trayecto que hace en el tren justo este periodista, y hace toda la relatoría de lo que sucede cuando la bestia estaba en su pleno movimiento, que sigue moviéndose en algunos lados, ¿no? Hay un par de jóvenes, hay trío de jóvenes, ¿sí? No, pero ¿sabes qué? Quiero decirte que yo me subí a una lancha de estas, en Chiapas, en Tapachula, para saber qué sucedía con los migrantes. Lo hice con unas floricultoras. De hecho, ellas se cruzan para recoger lo que es el bulbo de la flor, de la orquídea, que la traen de Guatemala. Y me invitaron, le dije, pues vamos a subirnos a ver de qué se trata. Y es un contexto de movimiento muy, muy fuerte, con un choque de culturas, de emociones, de sensaciones, choques sociales. Es muy fuerte el tema. Pues fíjate que es muy fuerte, pero realmente esta realidad, aquí nos tocó vivir, ¿no? Uh-huh. Pero a mí lo que me inquieta es lo que viene. Porque, o sea, es cierto, ya tenemos estos problemas migratorios, pero ¿qué viene? Vienen chavos que van a crecer de alguna manera en aspectos hostiles. No te diría que salvajes, pero semisalvajes, porque al no tener educación, entonces, ¿qué tanto les puedes pedir? Que traten de superarse ellos en cuanto a formación, ¿no? Entonces van a tener que, si quieren sobrevivir, van a tener que recurrir a otras formas de superación, para bien o para mal. Las que se le presenten. Las que se le presenten. Y hablando de los del sur al norte, ¿no? Claro. No, aparte, el estado emocional en el que están transitando. O sea, tú te estás huyendo de un lugar donde te están violando los derechos humanos, donde la violencia es el tema, ¿no? Donde la pobreza es el tema, donde la discriminación es el tema, donde la no oportunidades de estudio, de alimentación, de vivienda, es el tema. Y no te importa pasar por lo que pases, por lo que vivas, los costos y costes que tenga el pasar, emocionales, económicos y demás, porque hay gente que ahorra por años para poder hacer el viaje. Rosa Marta, una pregunta. De lo que has visto, me parece que lo que están dispuestos a sacrificar estas personas por llegar a su destino, ya sea México, Estados Unidos, es su vida. Al costo que sea. Pero hay una palabra que nos hablaron, llamaron desde siempre, que es la dignidad. O sea, ¿qué tan digno es el sueño de un mejor mañana para todas estas personas? Cuando tienen que sacrificar el todo. Te pregunto. Pues yo creo que ya llegas al punto en que quizá tu presente es lo único que importa, ¿no? Y justo lo haces por tener mayor dignidad. Y a lo mejor es, quizá me pongo en el contexto de, no sé, quizá alguien que esté viviendo violencia dentro de su hogar y que dice, sí, esta es la última, pero porque ya mañana voy a poder denunciar, ¿no? O ya mañana me voy a poder salir de aquí. Y yo creo que debe de venir acompañando esta sensación, ¿no? Quizá esto sea lo último que voy a vivir, pero le apuesto una vida más digna y una mejor calidad de vida. Y prefiero morir que seguir viviendo como vivía, ¿no? Porque ese es el presente que están viviendo. Prefiero morir o los costos que pague con tal de vivir esta situación. Y yo la verdad me sigo preocupando, y como la Fundación se dedica a la prevención de violencia y desigualdad entre niños y niñas y adolescentes, pues me sigo preocupando por los más jóvenes y por los niños y niñas, ¿no? Creo que finalmente uno como adulto, mal que bien, tienes más herramientas. Pero un niño de menos de 12 años cruzando solo la frontera del sur por México, pasando toda la ruta que estamos señalando, pues dime con qué, no, es que o sea, con qué herramientas para defenderse. Pues es víctima desde el primer segundo que se sube, ¿no? Fíjate que para entender bien el contexto, quise ejemplificarlo y me puse a ver una serie que es El naranja es el nuevo negro, ¿no? De Orange is the New Black, en Netflix. Porque ahí hay cuestiones de migrantes latinas en los cárceles de Estados Unidos. Es una serie, pero
y está viendo parte de la realidad, y realmente son mujeres las que estamos hablando, pero cuando ves el aspecto, todo el entramado que dices, sí ofende, ¿eh? Ofende a cualquier ser humano, a cualquier sensibilidad, porque es verdaderamente crudo, es una serie. O sea, por eso que te dije, quise ambientarlo. Ahora, si lo pienso hacia el norte o hacia el sur, qué difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, los del sur a norte, los que cruzan por México, quieren llegar a un paraíso, pero ahora sí que me conformo con esto, ¿no? Pero con los que vienen del norte al sur, o sea, los sacaron de Estados Unidos y los vienen aquí al sur, allá tenían, si bien es cierto, una situación de comodidad o confort mejor que la que van a tener aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo van a vivir ese repudio? ¿Cómo van a manifestarse ante ese rechazo? Y sobre todo, ¿realmente habrá un espíritu de insertarse o de regresar o un espíritu de fastidiar? La verdad es que no sé, o de frustración más que fastidio. Pues es que el resentimiento social puede irse en muchos sentidos, ¿no? No, es que no lo, te lo juro, no lo dimensiono. Me parece verdaderamente fuerte. Claro, yo creo que el resentimiento social, si no encuentras una mejor oportunidad, la vas a encontrar quizá en la parte negativa. Y la verdad, digo, seamos honestos, la delincuencia organizada es una gran oportunidad cuando encuentra jóvenes con resentimiento social y a la vez con ganas de empoderamiento, y donde una pistola le da ese empoderamiento que quizá buscó y persiguió por mucho tiempo. Y más que lo están haciendo comercial y están haciendo popular, ¿no? Claro, no, pero no solo eso, cuando te vas a los temas de televisión y cuando ves que el malo es el bueno, sí. Entonces dices, oye, ¿realmente estamos tan enfermos como sociedad para aceptar ese tipo de estereotipos? Pues creo que en el tema de medios de comunicación también debe haber cambios importantes, así como estamos peleando porque se hagan reformas educativas y no modelos educativos, también en el tema de comunicación. También debemos, porque son los mensajes que se están mandando, ¿no? Rosmarta, ¿cómo podemos apoyar a tu asociación? ¿Cómo pueden apoyar a mi asociación? Sí, porque yo creo que necesitamos manos para moldear un México. Y tú eres una de esas manos autorizadas que te está costando y estás viendo la realidad. ¿Cómo podemos apoyarte? Mira, nuestro trabajo de prevención de violencia y desigualdad es un trabajo donde generamos, es corresponsable, por eso se llama así la asociación civil, es decir, enseñar a pescar, y lo dijimos hace dos años cuando estuvimos aquí, ¿no? Y para eso sí se requiere también de participación. Por ejemplo, el sector económico nos apoya cuando firmamos algún convenio de empleo para dar becas de empleo. Entonces tomamos a chicos que salen de secundaria o que están en un CBET o un CBETI, que son los bachilleratos técnicos, y para que aprendan un oficio, pero ya que tengan una contratación. Porque es justo este brinco entre la media y la media superior, donde si no hay una oportunidad para irte a la universidad, tienes otra oportunidad que es la delincuencia organizada. O si la universidad implica costos demasiado altos, tu siguiente opción y tu más inmediata y la mejor quizá puede ser la delincuencia. Entonces nosotros tratamos de evitar a través. Entonces el sector privado nos puede ayudar muchísimo en este trabajo de convenios a través de formación de competencias. Desde luego, pues los donativos, pero no es el punto, sino la coparticipación, sino hagamos coparticipación. Como no es algo tangible, ¿no? Generalmente las otras asociaciones que se dedican, pues no sé, aparatos del oído, sillas de ruedas, pues es como tangible y te doy para 10 sillas de ruedas, para 10 aparatos. Esto no es tangible, pero damos capacidad. El año pasado, en 3 meses, capacitamos 6,000 niños en bullying y acoso escolar en 4 polígonos de violencia en el estado de Oaxaca y Veracruz. Creo que esos son esfuerzos donde hacemos multiplicado. Y uno de mis chicos me decía, licenciada, pero de 5,000, pues ¿cuántos cree que vayan a hacer caso? Le dije, bueno, con que de 500 te escuchen y 50 tomen una decisión distinta para su vida, ya avanzamos. Claro. Es un delincuente más o 50 delincuentes menos, okay, en temas de protocolos de violencia y bullying. Y aquí yo te pediría, por favor, cuenta con nosotros para difundir todo lo que estás haciendo. Yo me encanta. Tú eres de casa y estamos para apoyarte. Y finalmente, hace 2 años te entrevisté y yo te diría en tus propias palabras, Rosa Marta Loria, ¿qué ha cambiado en ti? ¿Qué ha cambiado en mí? Pues creo, sobre todo esta parte, la actitud, ¿no? La actitud que he tenido frente al problema de prevención de violencia y desigualdad, que es un tema de todos. Otro tema, me acuerdo perfectamente que hace 2 años me dijiste
que si yo no tenía planes políticos y te contesté que no, sigo sin planes políticos. Eso es bueno. Más invitaciones. Y creo que ese es el punto. Estar como sociedad civil en un punto medio. No es meterte tanto en la política, no en el, tanto en el sector privado, tampoco inmiscuirte tampoco totalmente en la parte social. Necesitas como sociedad civil ponerte en la línea media para poder mover estas curvas que se van moviendo sociales, ¿no? Y poder ayudar. Si no, empiezan a perder piso. Creo que eso es lo que ha cambiado en mí en lo personal. Tanta sociedad civil como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Ándale. Me gustó. Gracias, Rosario. No, Marta, gracias. Esta ha sido al contrario, en tus propias palabras. Hasta la próxima, amigos. Gracias.